Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al origen del caos que ha vivido Colombia tras 14 días de paro. Salgamos de lo obvio, la pobreza que se disparó por la pandemia, el cansancio por las clases dirigentes, la angustia generalizada por la falta de oportunidades. Todo eso es verdad, los reclamos de los jóvenes son más que justos. Pero paralelamente aquí hay un origen político, ideológico, de adoctrinamiento, sin ninguna duda, que muchos impulsan de manera consciente, aunque soterrada, y se indignan cuando se les cantan las verdades respondiendo con burlas. Pero hay una verdad de apuño y es el país que hemos visto en las últimas dos semanas, con desabastecimiento de gasolina, como las largas filas que se registraron en ciudades como Pereira, el desabastecimiento de alimentos, con los anaqueles desocupados, como se registraron en Buga y otros lugares, así como también la vandalización. Todas las imágenes que hemos visto muy parecidas al desastre de Venezuela. Nunca antes habíamos visto que la tercera ciudad del país pudiera ser bloqueada, sitiada y secuestrada. Sus habitantes vejados, humillados, empobrecidos y sometidos a un encierro inaceptable. 15 días de una derrota inaceptable en materia de orden público para un gobierno. Aquí no estamos viendo marchantes ni protestas genuinas. Aquí hay una organización detrás de estos bloqueos y el gobierno no lo quiere admitir. Porque de admitirlo, tendría que reconocer uno de los más humillantes y notorios y claros fracasos en materia de orden público que haya recibido un gobierno en toda la historia. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? Eso dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez aquí en Vicky en Semana. La administración Santos dejó permear el país con una narrativa contra las fuerzas institucionales. Entonces las fuerzas institucionales están mucho más desmotivadas de lo que se estaba pensando. Y también se subestimó el crecimiento de la violencia. Y hemos llegado también a una situación en la cual se anuló mucho la capacidad de la fuerza pública. ¿Hay ideología de por medio? La anularon sometiendo a la fuerza pública al mismo nivel de la FARC en La Habana, sometiendo a los militares a la JEP, un tribunal político impuesto por la FARC con rasgo ideológico. Esto dijo el senador Rodrigo Lara. Estamos viviendo tres fenómenos distintos hoy en Colombia, pero concomitantes y entrelazados. En primer lugar, el fenómeno principal, marchas genuinas de ciudadanos desesperanzados que perdieron todo en esta crisis o que están a punto de perderlo, comerciantes y empresarios que no recibieron ninguna ayuda por parte del gobierno, sobre todo los microempresarios de la clase media, estudiantes, deudores del ICETEX sin ayudas. En segundo lugar, ladrones y vándalos que obviamente se infiltran siempre en estos procesos y en estas marchas. Y tercero, movimientos insurreccionales que se aprovechan de esta situación para hacer bloqueos y secuestros enteros de ciudades. El senador Armando Benedetti. No tiene nada que ver con la paz. Lo que sucede es que hay una desconexión entre la gente que está citando al paro con la gente que está saliendo a protestar. La gente que está saliendo a protestar está es por falta de estudio, de oportunidad de trabajo, por el medio ambiente, por la dosis mínima, por el LGBTI, por el paro, por lo que sea, la gente está saliendo a protestar. La representante a la Cámara, Catherine Miranda. Lo que tiene a la ciudadanía en las calles es el incumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque. Ante las peticiones y los reclamos justos que se vienen haciendo desde el 2019, las diferentes movilizaciones y a los acuerdos a los que se llegó, pero que el presidente incumplió. Lo que tiene a la gente en las calles es la falta de oportunidades, es el hambre, la falta de empleo en nuestro país. La pregunta que hoy ronda en la cabeza de los colombianos es ¿y cuáles serán las repercusiones de este paro para las elecciones de 2022? Lo que quiere Diosdado Cabello. Lo que quiere Nicolás Maduro, por supuesto, veo dos riesgos. Primero, los que abiertamente han querido, aunque hoy lo disimulan, que lo nuestro sea una tercera Cuba o una segunda Venezuela. Y otros que por unas políticas tan gaseosas siempre permiten un desempeño mediocre de Colombia en inversión, en política social y en seguridad.
Todavía es anticipado decir si el paro va a repercutir en las elecciones. Lo que sí es claro es que es una nueva ciudadanía la que está protestando. En su mayoría son jóvenes y muy seguramente eso va a repercutir. No sabemos para dónde, pero todavía es anticipado su poder. Sin lugar a dudas, las manifestaciones de estos días van a ser un reflejo de las próximas elecciones. El inconformismo que tiene todo el país frente al gobierno del presidente Iván Duque y frente al Centro Democrático se van a reflejar en las próximas elecciones. Lo cierto es que aquí hay deudas sociales históricas y por eso los reclamos son más que justos, sobre todo de aquellas personas que salen de manera pacífica a marchar en las calles. Pero también hay por parte de sectores políticos una agenda con un proyecto social y económico muy claro. El petrismo lo ha llamado el pacto histórico y hoy en día al líder de la izquierda de la Colombia Humana se le han unido varias fuerzas, entre esas el Partido Comunes, antes llamado FARC, la Unión Patriótica, Partido Comunista, el Polo Democrático Alternativo, MAIS, el Partido de Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia, entre otros. Y hasta Iván Márquez, desde las montañas de Venezuela. Tendremos que buscar por todos los medios la manera de salir del pantano de la dictadura Duque Uribe. Y eso se logra mediante la movilización de todo el pueblo y la unidad del movimiento social y político del país en una gran coalición de fuerzas democráticas con una bandera que recoja las aspiraciones fundamentales y que oriente sus pasos hacia la instauración de un nuevo gobierno. Y hablando de Venezuela, el que debe estar frotándose las manos de la dicha es Nicolás Maduro. Parte de la estrategia es precisamente negar que la estrategia existe. Eso sí, en las últimas semanas esa parte de la estrategia se les olvidó solo un poco, porque Colombia está viendo justamente cómo esa estrategia está incendiando al país.